Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la razón que nos convoca diariamente para meditar en las páginas de la Biblia y encontrar un alimento para nuestra vida. En nuestro análisis y momentos de reflexión, hoy nos detenemos en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Antes pedimos la bendición de Dios. Querido Padre, bendícenos al meditar en tu palabra, que podamos hacerlo en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 28 del libro de Ezequiel nos presenta una profecía contra el rey de Tiro. Y lo hace en estos términos. El Señor, dice el profeta, me dirigió la palabra, hijo de hombre, adviértele al rey de Tiro que así dice el Señor Omnipotente. En la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Me encuentro en alta mar sentado en un trono de dioses. Pero tú no eres un Dios. Aunque te creas que lo eres, tú eres un simple mortal. En los pueblos paganos de la antigüedad, algunos acostumbraban considerar a su rey como un Dios. Y el rey de Tiro así también se sentía. Pero el mensaje fue muy claro. Por arrogante que fuera y autosuficiente, obviamente no era un dios, sino un simple mortal. Dice versículo 3, ¿acaso eres más sabio que Daniel? ¿Acaso conoces todos los secretos? Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado muchas riquezas. Y en tus cofres has amontonado mucho oro y mucha plata. Eres muy hábil para el comercio, por eso te has hecho muy rico. Con tus grandes riquezas te has vuelto arrogante, lo cual te permitió juntar tesoros, recursos, y eso te ha hecho arrogante, pero eso no te hace Dios. Versículo 6. Por eso así dice el Señor Omnipotente, ya que pretendes ser tan sabio como un Dios, haré que vengan extranjeros contra ti, los más feroces de las naciones, desenvainarán la espada contra tu hermosura y sabiduría, profanarán tu esplendor, te hundirán en la fosa y en alta mar sufrirás una muerte violenta. Y aún así, en presencia de tus verdugos, ¿te atreverás a decir, soy un Dios? Pues en mano de tus asesinos no serás un Dios, sino un simple mortal. Sufrirás a manos de extranjeros la muerte de los incircuncisos, porque yo lo he dicho, lo afirma el Señor Omnipotente. Si acaso eres Dios, ni necesitas pedir ayuda a nadie. Tú mismo podrías resolver la situación. Pero no podrás, y ese ataque terminará con tu vida. Por eso te arrojé por tierra delante de los reyes, te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados y por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Y esa fue la profecía contra el rey de Tiro que encontró fiel cumplimiento. Desde el versículo 20 en adelante, nos encontramos con la profecía contra Sidón. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, encara a Sidón y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Aquí estoy, Sidón, para acusarte, para ser glorificado en ti. Cuando traiga sobre ti un justo castigo y manifieste sobre ti mi santidad, se sabrá que yo soy el Señor. Mandaré contra ti una peste, dice versículo 23. Por tus calles correrá la sangre, por la espada que ataca por todos lados,
Los heridos caerán en las calles y se sabrá que yo soy el Señor. Versículo 24. Los israelitas no volverán a sufrir, ni el desprecio de sus vecinos que duele como aguijones y punza como espinas, porque así se sabrá que yo soy el Señor. Versículo 25. Así dice el Señor Omnipotente: cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre las naciones donde se encuentra disperso, le mostraré mi santidad en presencia de todas las naciones. Entonces Israel vivirá en su propio país, el mismo que le di a mi siervo Jacob. Allí vivirán seguros, se construirán casas y plantarán viñedos, porque yo ejecutaré un justo castigo sobre los vecinos que desprecian al pueblo de Israel, y se sabrá que yo soy el Señor su Dios. Varias lecciones podemos desprender de este capítulo que relata parte de la historia del pueblo de Israel y de qué manera la intervención de Dios haciendo justicia termina con el reinado de Tiro y también con el reinado de Sidón. Son las profecías que anticipaban la intervención de Dios haciendo justicia. Y así ocurre, y así ocurrirá. Más tarde o más temprano, Dios hace justicia con todo y con todos. Pone cada cosa en su lugar. La segunda lección que nosotros podemos desprender es que Él siempre cuida, defiende y protege a sus hijos. Por eso dice allí que se sabrá que Israel tiene Dios, que todas las naciones podrán entender esa actuación de Dios defendiendo a su pueblo. Y que además, por la acción de Dios, vivirán seguros, construirán casas, plantarán viñedos, porque por ese justo castigo sobre los vecinos, y se sabrá que yo soy Dios. La segunda lección es que Dios siempre protege, cuida a sus hijos. La tercera lección es que el nombre de Dios, la justicia de Dios, el carácter de Dios queda vindicado en las dos acciones, protegiendo a los suyos y destruyendo el mal. Lo que aconteció en el pasado con la historia de estos pueblos vecinos también puede acontecer en nuestros días. Tal vez usted nada tenga que ver con Tiro, con Sidón, pero usted también enfrenta diariamente enemigos que acosan, que lastiman, que hieren, que agreden, que violentan. Y usted también puede contar con la intervención de un Dios que hará justicia, que pondrá cada cosa en su lugar. Usted también puede tener un nuevo amanecer con la intervención de Dios en su vida. Usted también puede recuperar la seguridad, la paz de una vida diferente confiada en las manos de Dios. Usted también puede dar testimonio de la actuación de Dios en su vida y de una vida transformada por su presencia. Amigos, no importa cuántos ni quiénes sean los enemigos que te lastiman, confía en el amigo que está dispuesto a estar a tu lado, en el Dios soberano y trascendente del universo. Reconoce quién es Él. Los enemigos también lo reconocerán y estarás seguro y vivirás diferente. Ahora vamos a compartir estos momentos de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque más tarde o más temprano siempre haces justicia y pones cada cosa en su lugar. Y gracias también porque siempre, no importa cuán gigantes sean los enemigos, los obstáculos, las dificultades, podemos contar con tu promesa, con tu compañía y con tu presencia. Bendice a todos nuestros amigos y danos un día muy especial. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana. Les envío un abrazo de corazón. Dios cuide de cada uno de ustedes. Y mañana sigamos juntos para seguir siendo reavivados por su palabra.